Elian González, el niño que esta semana sobrevivió a un naufragio después de haber salido de Cuba junto a 12 balseros, se ha convertido ahora en el centro de una controversia internacional por su custodia. El gobierno cubano dijo hoy que el padre... No estamos de acuerdo que regrese a un sistema comunista.